juntas con todas las fuerzas militares, coordinadas con nuestra Policía Nacional, interagencial, con el apoyo invaluable de la Fiscalía General de la Nación, en el día de hoy presentamos la captura importante de un individuo denominado el Negro Fidel, un sujeto que hacía parte de la red de apoyo al terrorismo por el sector del oriente de Mapiripán, allá en Rincón del Indio, vereda de Rincón del Indio. Este individuo era fundamental para el apoyo al Frente Primero y el apoyo a toda esta estructura armada, quien suministraba información de los ganaderos que posteriormente eran víctimas de extorsión. De esta manera se está dando un importante golpe al corazón de esta estructura del Frente Primero. Asimismo, en el día de hoy, tropas de la séptima brigada han encontrado dos áreas preparadas entre la vía que conduce de Mesetas a La Uribe, que fueron sembrados aproximadamente hace un mes, más o menos por la misma época en que fueron víctimas nuestra Policía Nacional cuando hacía un desplazamiento motorizado por este sector. Esto es muy importante porque de esta manera estamos reduciendo la capacidad del GAO residual, en este caso Frente 40, que ha tratado de afectar tanto a la población civil como a la fuerza pública, que hace un esfuerzo importante por mantener la tranquilidad en la región y en el departamento del Meta. De otro lado, informarles la importante captura de un individuo del Clan del Golfo, este grupo armado organizado Clan del Golfo, que delinquía aquí en el municipio de Acacías y que hacía parte de esta red delictiva de más o menos 5 años en la organización, conocido como alias El Mono o Pueblo. Este sujeto hacía toda la actividad delictiva, direccionamiento inclusive de los sicarios de esta organización. Asimismo, con nuestra Policía Nacional, con la participación de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Armada Nacional, en apoyo a las operaciones militares que estamos desarrollando, hemos encontrado dos depósitos ilegales que debilitan esta estructura del grupo armado organizado Clan del Golfo, en el cual se encontró una ametralladora M42 que ustedes pudieron tomar las imágenes, dos fusiles, un fusil Galil, un fusil M16 y en otro depósito ilegal un fusil AK-47 con importante munición, también una pistola de menor calibre, pero que tiene toda la capacidad de hacerle daño a la población civil. De esta manera, con este esfuerzo coordinado con la Policía Nacional, que hace un trabajo técnico de individualización y de judicialización, acompañado de manera permanente de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo realmente muy valioso de la Fuerza Aérea Colombiana, que mediante una operación nocturna, tripulando en condiciones de clima complicados, logramos llegar a los puntos más recónditos con las tropas y lograr dar captura a estos individuos que le hacen daño a la región, pero que tienen que entender que el único camino que les queda es el de la legalidad y del respeto al Estado del Derecho. Sea esta la oportunidad de decirle a todos estos jóvenes que están secuestrados allá en estos grupos armados organizados, sobre todo el grupo armado organizado residual, que están llevados a la fuerza, que en donde sabemos que hay menores secuestrados por este individuo Iván Mordisco, que no pierdan la oportunidad. Nosotros los estamos recibiendo, les estamos dando las condiciones necesarias para que se entreguen, para que hagan su presentación voluntaria, todo el tiempo con el acompañamiento de la Defensoría, de la Procuraduría y precisamente del Defensor del Pueblo, para que tengan garantías, todas las garantías que le asiste y que le da el Estado colombiano. Muchas gracias.